Hola, hola amigos, una vez más por aquí su amigo y servidor Nelson visitando lo que es Nahuizalco. Amigos, cada movimiento que se va dando, van cambiando el parque conforme el evento que se va dando. Podemos ver de que hoy hace poquito acaba de pasar el Día de la Madre, y desde ese día prepararon esto. Así es de que tenía el memorial ahí bien bonito. Y como decirles, todo bien preparado, amigo Nelson, pero ¿qué anda haciendo? Amigos, nada más ni nada menos que la vez pasada no estaba abierto el museo. Y entonces, como no estaba abierto el museo, me fui con el deseo de pasar a ver todas las piezas que son nativas de acá, que han encontrado en lo que es Nahuizalco. Entonces hoy vengo de nuevo para nada más ni nada menos, amigos, que tratar de observar lo que hay en el museo, ya que, como les digo, me quedé con esa iniciativa y dije yo, voy a regresar un día de estos por ir al museo. Y entonces el día se ha llegado, amigos. Espero por ahí no les aburra, pero como decirles, a la misma vez tratar de mostrarles cómo está actualmente el parque. Y como digo, conforme a los meses, cada cosa que va pasando, depende en qué momento se esté, así se va preparando. Y así es de que por eso se cambia el parque a cada mes, por decir así, la forma de parecer. Ahorita, por lo menos, como decía ahí, el evento del Día de la Madre hace poquito pasó y quedó así. Por acá, por este costado, la vez pasada estaba la cosa de que donde habían mangos, donde habían todas las frutas, hoy ya no está. Ahí están los órganos. Bueno, yo creo que ya no les quito más tiempo. Voy a tratar de llegar al lugar. Como digo, vengo para el museo, solo que mostrándoles, como decía, cómo está aún. Ahorita voy a ir a buscar una mascarilla, porque ya dentro del museo, pues, hay que usar la mascarilla. Aquí casi que, como todo es natural, casi no se usa la mascarilla. Pero ahorita sí, ya se ha llegado el momento de ir a buscar la mascarilla. Así es de como podrán ver. Bonito, bonito, amigos. Amigos, así es de que ya estoy dentro del museo, después de haber mostrado la parte de fuera, ya de lo que es el mercado y partes ahí. Ya ingresé al museo. Déjenme contarles de que me admiro de que aún hay lugares así en El Salvador. El museo, pues, no cobran absolutamente nada. Yo no lo había visitado, pero cómo decirle, es un pueblo, la verdad, que lo deja maravillado a uno, lo que es Nahuizalco. Ahí están las reliquias, ya piezas que pueden ver, tienen muchos años de existencia, lo único que los aborígenes nos han dejado. Algo que están las piedras en cuacas.
Estas piezas todas han sido encontradas acá, en lo que es originariamente. De... Sí, de hecho, aquí tenemos la historia por qué ya no tenemos indígenas en El Salvador. Oh, ¿y dónde la puedo ver? Aquí, esta empieza aquí, ¿ves? Mucha gente viene y se pregunta eso, ¿por qué si El Salvador es un pueblo indígena? ¿Lo puedo grabar, sí? Sí, sí. Ok. Entonces, todo comienza desde la época de 1932, el año que tenemos acá. Es cuando se dio prácticamente la insurrección campesina, donde el gobierno empezó a masacrar a los indígenas. No solo eso, empezó a exterminarlos todos con la llegada del presidente Maximiliano Hernández Martínez, que derrocó a Arturo Arauco con un golpe de Estado. Entonces, acá podemos observar una fotografía de la Misalco del año de 1896. Estas son las verdaderas chozas. Ahora solo nos quedó la palabra, ahí vamos a la choza. Sí, pero ya no una hay. Casa. Ajá. Va, para nos referimos a una y casa. Y no hay ni una de ellas aquí que haya quedado en perfecto estado, ¿no va? En los cantones puedes encontrar todavía algunas con esta arquitectura indígena. Ajá. Como podemos observar en la fotografía, hay como una línea divisoria. Si ves de acá para adelante, es como que están las casitas indígenas. Pero de aquí para atrás empiezan la casa de los terratenientes. Sí, ya, ya. Si ves la diferencia de todos ellos, acá puedes observar cómo los trabajadores laboraban en las partes de las fincas por la economía del café que teníamos, la economía más fuerte que teníamos en El Salvador. Las mujeres también trabajaban, pero ¿qué pasaba con ellas? Si las despedían, se estaban embarazadas, recibían menos pago que los hombres y tenían un acoso sexual. Uh-huh. En 1920, el principal exportador del café en Centroamérica fue El Salvador. Para 1926, la libra del café valía 25 centavos. Luego viene la crisis económica mundial y pasa de valer 25 centavos a valer 8 centavos. Para que te hagas una idea, un dueño de un terreno o un terrateniente, como se le llamaba en la época, ganaba 500 mil colones en un año. Y un trabajador indígena, trabajando más de 10 horas, ganaba 50 centavos al día. Que si todos los 50 centavos al día los sumas, en un año te salen 168 colones. Y para igualar los 500 mil, tenías que trabajar una, dos, tres vidas como el gato. Sí, como tres vidas. Pero esto fue en 1920. Ajá. La crisis económica mundial vino en el 29. Cuando viene la crisis económica mundial, después de pagarle 50 centavos al día, a los hombres les pagaban 15 centavos al 15 día. 15 centavos. A los hombres, imagínate. Y aquí me dice que las mujeres eran menos pagadas que los hombres. Ganaban por lo menos 5 centavos. Y eso que no le ponía cuenta que ya tenían que lavar, planchar, cocinar, cuidar a los niños, que eso era como un deber por el simplemente hecho de ser mujer. Aparte de eso, los terratenientes tenían un supuesto derecho que ellos decían que era el derecho de pernada. Que el derecho de pernada para ellos era de que si la mujer quería trabajo, iba a la finca de ellos a buscar trabajo, ellos tenían que acostarse con ella. Híjole. Tenían que abusarla sexualmente, y no solo ellos, ellos tenían un mejor amigo, un hijo, los hijos podían acostarse con ella. ¿Las fotografías de arriba puedo...? Las fotografías de arriba son testimonio de las personas que vivieron en 1932. Ah, okay. Por eso te digo, la gente dice, ¡ey, pero ya no tenemos! Sí, ya no tenemos. Sí, pero ahí está. Hace la idea del testimonio de Pedro Lube de Pushkan. Pushkan es un cantón de la Misalco. Sí. Cuando hablaba en náhuatl me decían, hable bien, no hable chapeado. O sea, ¿por qué? Porque estaba hablando en náhuatl y lo que querían era que hablemos castellano. Entonces, después de que hacen la matanza de los indígenas, puedes observar las fotografías de cómo quedaron. Mira. Sí. Imagínate el testimonio, él dice, mira, de Ramón Esquina del cantón Tacuizlunan de Nahuizalco. En Nahuizalco las tropas del gobierno abrieron zanjas en los cementerios. Por todos lados hicieron grandes hoyos, dejaban caer los cuerpos después de dispararle y los tiraban como si fueran sacos de caña. Es esto. ¿Mira? Y ahí están las pruebas. Correcto. ¿Mira? Así fue como desapareció lo que es la especie indígena. Sí, la raza indígena prácticamente. Nosotros somos descendientes. Sí. ¿No? Pero ya no somos descendientes con una cultura netamente igual que indígena, la de ellos. Porque ellos quedaron con un miedo psicológico. El miedo psicológico era de que si sus hijos hablaban náhuatl, si sus hijos se vestían como indígenas, los mataban. Entonces ellos empezaron a quitarle eso y empezaron a transculturizarlo con el castellano. Es por eso que nosotros manejamos el castellano y no el náhuatl. No el náhuatl. Porque ellos si ves algunos abuelitos que todavía hablan náhuatl. Aquí en Abizalco hay gente que todavía habla náhuatl. Sí, pero son bien celosos. No celosos, sino que son bien, bien cautelosos, porque ellos como se recuerdan de la historia que pasó y que sus abuelos le contaban y que sus padres le contaron,
Entonces ellos no dan a reconocer el náhuatl porque se sienten como un poco así, ¿cómo te digo? Como con miedo psicológico de que, ajá, de que puedan. Sí, porque por, como lo, si la idea es desaparecer, la idea fue desaparecer la raza esa. Correcto. Y entonces, porque si ves, ellos mataban, los de ese gobierno mataban niños desde 12 años hasta personas de 80 años. De 80. Ajá, entonces por eso es que a ellos ya no les gustaba. Prácticamente. ¿Y este mapa sobre qué habla de los lugares? Este mapa habla prácticamente del levantamiento campesino. Las estrellas que vos ves es donde se hicieron los levantamientos campesinos. Mira, en Tacuba, Huachapán, Joyúa, Salcuatitán, Ahuizalco, Izalco, Sonsacate, Sonsonate, Teotepeque, Jayaque, Colón, Santa Tecla, San Salvador. Y también la parte donde ves el target. En las partes de acá son los lugares principales de reprensión, población indígena, población ladina. Hasta ahorita yo medio había escuchado que había un lugar como que lo estaban examinando, que habían venido gente de otras partes, que especialmente son arqueólogos. Entonces creo que, según se cree, solo había una teoría que se podría abrir al público más adelante si eras descubierto y dada la... Acuérdate que como para eso se lleva un proceso bien grande. Sí, bien grande. Es un proceso en el cual la gente tiene que investigar y no tiene que excavar muchas veces con palas, sino que empiezan a excavar con brochas. Con brochas. Entonces imagínate cuántos años habría que... Sí, vamos a hacer un cortecito para que el video no salga muy largo. Amigos pendientes, porque creo que la historia a puras penas comienza. Podrán ver todo lo que está acá. Y ahí están los que, pues, son, ¿cómo decir?, testigos de lo que pasó anteriormente y cuentan su historia. Así es de que pendientes, por aquí voy a seguir. Saluditos.